Hola, el día de hoy vamos a preparar una pulpa casera de tomate de árbol, para lo cual necesitaremos los siguientes ingredientes: 1 kilo de tomate de árbol. El tomate debe ser de buena calidad y encontrarse en su máximo grado de maduración. Hielo y una cucharadita de mantequilla. Los utensilios que necesitarás serán la licuadora, una olla grande, una vasija plástica, un colador plástico, un recipiente plástico para llevar al congelador, la taza medidora, las bolsas resellables, un lapicero, etiquetas, un embudo, la tabla para picar, una cuchara plástica, un cucharón y un cuchillo. El primer paso es sumergir los tomates en un recipiente con agua durante 5 minutos para reducir impurezas. Transcurridos los 5 minutos, lavamos cada uno de los tomates. Comenzamos a retirar los pedúnculos y las partes dañadas para evitar perjudicar la calidad del producto final. Te deben quedar así. A continuación, procedemos a escaldar el producto. Deposita los tomates en una olla con agua y déjala hervir. Cuando hierva, déjala 3 minutos más y baja del fuego. Con la ayuda de una espumadera, pasa inmediatamente por agua fría para fijar su color y facilitar la pelada. Pela los tomates retirando la cáscara con los dedos. Una vez hayas terminado de pelar todos los tomates, pártelos en trozos pequeños para facilitar su licuado. Si partiendo los tomates encuentras partes duras, retíralas para que no se vaya a alterar su consistencia ni su sabor. Licúa los trozos de tomate para obtener la pulpa, cuidando de no partir las semillas. Esta es la pulpa ya licuada. Cuela la pulpa y de esta manera se retiran las semillas y partes duras que puedan desmejorar el producto. Listo, aquí obtuvimos la pulpa y acá están las semillas que retiramos. A continuación, con la ayuda de la taza medidora, calcula cuánta pulpa obtuviste. El rendimiento de este kilo de pulpa fue de 2 tazas. La pulpa y una cucharadita de mantequilla por cada taza obtenida la ponemos a hervir y a partir de que empiece a hervir la dejas 5 minutos removiendo constantemente. La mantequilla te sirve de antiespumante y para que la pulpa no se pegue. Transcurridos los 5 minutos, retira del fuego y déjala enfriar. Una vez fría, con la ayuda de un embudo y un cucharón, las vas empacando en las bolsas resellables. Esta ya es la pulpa empacada. Mira su color. Etiqueta la pulpa colocándole el nombre del producto y la fecha de elaboración. Puedes etiquetar cada bolsa o etiquetar el recipiente plástico que llevarás al congelador. Por último, lleva las pulpas al congelador y listo. Fue así de fácil y con la ventaja de que elaboramos un producto 100% natural. Si te gustó mi video, dale like y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos.